Se busca zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades infecciosas. La única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen. Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque y usa anqueos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue, ni chikungunya, ni zika. Saludos televidentes y cibernautas del canal CNC. Damos inicio con esta emisión de noticias del 19 de septiembre de 2019. Así inician las noticias. En el Coliseo Armando Moncada Campuzano de Buga iniciaron las competencias de los Juegos Supérate en la fase departamental en la categoría de lucha olímpica. Deportistas en la disciplina de lucha de 12 municipios del Valle del Cauca se dan cita en Guadalajara de Buga para participar de los Juegos Supérate en la fase departamental. Tenemos un número aproximado de 120 competidores. Esta es la categoría cadete, que es entre 15 y 17 años. En esta actividad deportiva se encuentran participando hombres y mujeres quienes desean obtener un cupo para la fase nacional de los Juegos Supérate. Buga es una ciudad que pues, tiene la logística, tiene los escenarios y tiene la dinámica para poder hacer cualquier evento en el momento que se requiera. Las competencias de lucha olímpica en la categoría grecorromana terminarán este viernes. Se espera que los deportistas bugueños tengan una destacada participación en estos Juegos Supérate fase departamental. Las autoridades de policía en la ciudad de Buga en las últimas horas capturaron a una persona por el delito de fuga de presos. Un joven de 21 años había sido capturado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Ante esto, un juez le otorgó el beneficio de detención domiciliaria, pero en las últimas horas fue sorprendido por las autoridades violando dicho beneficio. Este hecho ocurrió en el barrio Fuenmayor de la ciudad Señora. El joven fue dejado a disposición de la autoridad competente. Para los días 21 y 22 de septiembre, los bugueños podrán aprovechar una nueva jornada descentralizada de expedición de pasaportes, actividad que se realizará en el Coliseo de la Ciudadela Educativa Académico. Los bugueños que no han expedido su pasaporte este sábado y domingo podrán realizar su trámite en la tercera jornada descentralizada de expedición de pasaportes que realiza la Gobernación del Valle en las instalaciones del Coliseo del Colegio Académico. Estas jornadas se realizarán en los siguientes horarios. El día sábado, las puertas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El domingo se tendrá una jornada de 8 a 12 del mediodía. Quienes vayan a realizar su proceso por segunda vez deben de presentar el pasaporte anterior. Nuestro compañero de CNC Tuluá, Rubén Goyes, nos trae un informe sobre la actividad judicial de la región, entre ellos el accidente registrado en la vía Alcalá-Cartago que dejó como víctima a un hombre de 46 años de edad y el homicidio registrado en el municipio de Buga la Grande. Un hombre que transportaba piñas falleció víctima a un accidente de tránsito en vías del norte del Valle del Cauca. La víctima residía en el departamento del Quindío. En el Hospital San Juan de Dios falleció en las últimas horas Carlos Omar Valenzuela, de 46 años, quien había sufrido un grave accidente de tránsito cuando cubría la ruta Alcalá-Cartago con una carga de piña. El hombre, que residía en el municipio de Quimbaya, en el departamento del Quindío, al parecer tuvo una falla mecánica en el vehículo de carga que manejaba, quedándose sin frenos. Ante la dramática situación, se tiró del camión para salvar su vida, con tan mala suerte que se golpeó contra el piso. El trauma cráneoencefálico severo ocasionó su deceso, mientras que el automotor terminó detenido en una cuneta de la vía, la cual impidió que se saliera de la carretera o cayera a un abismo. Un hombre de 21 años fue asesinado en el barrio Cosicoimpa, en el municipio de Buga la Grande. Por este crimen, las autoridades expresaron que sus móviles y autores son motivo de investigación. Desconocidos asesinaron a un hombre en la noche de este miércoles en Buga la Grande, centro del Valle. El hecho se presentó en la carrera quinta número 249 del barrio Cosicoimpa. La víctima de este atentado con arma de fuego fue identificada como Sebastián Tamayo Viña, de 21 años. Según el reporte de la policía en el departamento del Valle del Cauca, el hombre viajaba como tripulante en una motocicleta, del cual la persona que iba manejando el pequeño vehículo resultó ilesa del atentado criminal. Los móviles y agresores de este homicidio, que enluta a una familia del centro del departamento, son materia de investigación para la policía del segundo distrito con sede en Tuluá. Luego de esta pausa comercial regresaremos con más información en CNC Noticias Buga. En el Valle del Cauca hemos adelantado un trabajo de corazón para que nuestros adultos mayores cuenten con condiciones de vida dignas, bienestar, recreación y sobre todo mucho amor. ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? Les contamos.
Pasamos de 1 a 40 centros vida en el departamento, espacios de integración en los que tienen acceso a cultura, hábitos saludables y medicina preventiva. 2.100 adultos mayores se han beneficiado. Además, iniciamos la construcción de un centro más en el municipio de Palmira. También apoyamos los centros de protección de los municipios para mejorar la calidad de vida de 1.700 abuelos con recursos para la dotación y el funcionamiento. Hemos llegado a más de 42.000 adultos mayores con el programa de hábitos y estilo de vida saludable en gimnasia dirigida en 6 municipios del departamento. Con el programa Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir, llevamos a 2.347 adultos mayores a encuentros en los que participaron en actividades lúdicas, muestras musicales, presentaciones de baile y canto, exposición de trabajos hechos a mano y la recreación en juegos tradicionales. Además, 600 abuelos del Valle pudieron conocer sitios turísticos como la Hacienda El Paraíso y el Museo Arqueológico Calima en los recorridos culturales. Somos un valle que volvió a confiar y a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. En aguas fuente de vida. En aguas de Buga, S.A.E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilado Super Servicios. Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Servigenerales S.A.E.S.P., la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Mi gente siempre responde. Rojas Alcalde. Una ciudad de la gente. Una de la gente. Un gobierno diferente. Rojas Alcalde. Julián Rojas es el alcalde. Una de la gente. Se creció. Se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. La administración municipal hizo entrega de una dotación para el restaurante escolar de la institución educativa La Magdalena, la cual beneficiará a cerca de 320 estudiantes que conforman este plantel educativo. Una estufa industrial, enfriadores, entre otros elementos, fueron entregados por la Administración Municipal a la institución educativa de La Magdalena, elementos que serán utilizados para la preparación de los alimentos que son suministrados a los estudiantes. Esta sede educativa era una antigua cárcel donde cuando estaba en campaña y me invitaron a un foro aquí en esta sede educativa, foro con todos los candidatos a la alcaldía, una madre de familia me indicaba que aquí, donde estamos justamente atrás, había un espacio de esa antigua cárcel donde habían chinches, donde la posibilidad de educarse era muy compleja y
hicimos la gestión con el Ministerio de Educación y dejamos esta nueva infraestructura educativa que entregamos el año inmediatamente anterior, pero nos queda una tarea, la de dotar, y esa tarea la estamos cumpliendo hoy, donde dejamos enfriadores, donde dejamos igualmente estufas, donde dejamos mesas y sillas, rimas para que los estudiantes tomen sus alimentos de la mejor forma, y menaje, ollas, cucharas y demás elementos para que la alimentación escolar sea un programa eficiente en toda la ciudad, no solamente en la parte urbana, sino también en la rural. La entrega de estos elementos es de gran ayuda para la comunidad estudiantil, pues podrán tomar sus alimentos en unas óptimas condiciones. Hemos recibido un mobiliario muy importante para el comedor y un menaje para nuestra cocina, dejando al 100% este componente del PADE, de la institución educativa. Igual al 13 van a tener fortalecimiento en el menaje, porque el programa de alimentación escolar en el marco de la jornada única es vital. Eso permite la extensión de la jornada y una sana alimentación para nuestros estudiantes que dignifican su permanencia en la institución educativa. Esta dotación para nosotros es muy importante porque anteriormente no contábamos con eso y era muy incómodo porque nos tocaba comer en el piso y llegaban animales, entonces era muy incómodo. Con esta dotación ya nos sentimos más cómodos, ya podemos comer en mejores condiciones y representa mucho para nosotros y está muy bien hecho. Son un total de 320 los estudiantes que se beneficiarán de esta entrega que realizó la administración municipal. Un grupo de niños que hicieron parte del proyecto de programación básica ofertado por la oficina TICS de UGA recibieron certificación en la realización de videojuegos educativos. En el punto Vive Digital, ubicado en la Ciudadela Educativa Académico, un grupo de niños pudo participar del curso de programación básica para la creación de videojuegos educativos. Esa actividad se realizó por medio de la oficina TIC de UGA. Los pequeños que participaron de esa jornada contaron su experiencia en este proceso. A desarrollar videojuegos, los movimientos, los ciclos y los conceptos básicos de la programación. Me parece muy increíble porque nos están enseñando cosas que estamos viendo en bachillerato, que es algo como el plano cartesiano en X y Y. Durante ese proceso, los pequeños aprendieron a utilizar un programa llamado Scratch, con el que crearon su propio videojuego. Lo más difícil, pues, para mí me parecía que al crear un código que nosotros no supiéramos cómo qué números, cómo hacerlo. La creatividad y el aprendizaje que tuvieron en este segundo curso que fue ofertado por la oficina TIC de UGA Vive Digital quedó plasmada en el showroom donde los padres de familia pudieron disfrutar y conocer del proceso en el cual sus hijos aprovecharon su tiempo libre. Muy bien, me dio más confianza de la que no tenía antes. Muy bien, porque gracias al profesor Víctor pudimos aprender cosas que no sabíamos. A través del diseño del videojuego, con 5 escenarios, aprendieron los niños sobre la ciberseguridad y cómo protegerse al utilizar Internet. Cada escenario tenía un reto y era derrotar a un riesgo de Internet. De esa manera, aprendieron qué es el ciberbullying, el grooming, el sexting y el sextorsión. Guadalajara de Buga realiza diferentes actividades culturales para el deleite de propios y turistas, como es el caso del Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas, que en este año llega a su versión número 33. Como es tradición en Guadalajara de Buga, se lleva a cabo el Encuentro Internacional de Contadores de Historias y Leyendas. Es un importante evento que se ha venido realizando por 33 ediciones. Para este año cuenta con narradores de 10 países, entre los que se encuentran Chile, Brasil, Argentina, Guatemala y por supuesto Colombia. Durante esta semana, propios y turistas podrán disfrutar de ese importante evento cultural, el cual no tiene ningún costo. Una de sus funciones se realizará este viernes a partir de las 7 de la noche en el Parque José María Cabal, el día sábado en el barrio Uninorte y la gala final será el día lunes en el Teatro Municipal de la Ciudad Señora. Con Toyo hemos sembrado más de 50.000 árboles en los cerros de Cali. Con la llegada del verano, la vegetación seca y los vientos aumentan la posibilidad de incendios. Por unos cerros más verdes, prevengamos los incendios forestales. Una colilla de cigarrillo, la pólvora, la quema de basura descuidada pueden hacer perder en pocos minutos lo que la naturaleza le costó años en hacer crecer. Denuncia a los pirómanos a la línea de emergencia 119. Se busca
Zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades infecciosas. La única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen. Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque y usa anjeos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue, ni chikungunya, ni zika. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día. Voy a comprar la Lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte. Y voy por el premio de los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar. Así que va, ¿vamos a qué? Vamos a gozar. Vamos a ganar. Como te gusta, con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Pégale al marcador y gana desde cualquier parte con wplay.co. Apuestas online. wplay.co. Autoriza Coljuegos. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootraen Buga y Cop Serviandina. Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas. Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad. Tú, que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable, paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Una mala disposición de las basuras puede generar emergencia en época de lluvia. ¿Sabías que la gran mayoría de la basura que arrojas a la calle va a parar a los sifones? Estos malos hábitos ocasionan que en temporada de lluvia las recámaras no tengan la capacidad hidráulica de evacuar las aguas que caen, lo que genera inundaciones. Haz un uso adecuado de la basura.
deposítala en los lugares adecuados. Aguas de Buga S.A.S.P. Responsables con la vida. A menos de 40 días de que se realicen las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, las campañas políticas continúan realizando sus labores de campo, como es el caso del aspirante al primer cargo del municipio de Buga, Melissa Urdinola. Los colombianos el próximo 27 de octubre podrán ejercer su derecho al voto para escoger a los gobernantes departamentales y municipales, por lo que los candidatos redoblan sus esfuerzos para convencer a la comunidad de que ellos son la mejor opción. En el caso de Guadalajara de Buga, una de las aspirantes a gerenciar los recursos de la ciudad señora es Melissa Urdinola, quien con su grupo de trabajo viene realizando diferentes actividades informativas sobre su plan de gobierno y por qué es la mejor opción para que los bugueños la escojan como alcaldesa. Estamos llegando ya, es con nuestro programa de gobierno, en todo sitio, tocando las puertas, casa a casa, en los semáforos, en los barrios, en todos los sectores. Quiero que toda la comunidad bugueña se entere de nuestro programa de gobierno, conozca de nuestras propuestas y se den cuenta que son las mejores propuestas para nuestra ciudad. Los lugares en los que más presencia viene haciendo la candidata por el Partido Político Centro Democrático son los semáforos. Es algo interesantísimo porque le estamos llegando a la comunidad, pero a mí bajarme los tacones y ponerme unos tenis para mí no es problema porque igual pues he sido deportista y eso sí se tiene que tener es muy buen estado físico para hacerlo porque son horas sobre horas y más horas de semáforos, de caminata, de reuniones, de todo esto. Pero está bueno el calentamiento para cuando ya esté posesionada como alcaldesa, seguirlo haciendo y seguir intensificando este trabajo por mis bugueños. Durante el tiempo de campaña, los aspirantes a los diferentes cargos se ven inmersos en algunos comentarios que son utilizados para desprestigiar su nombre. Tal es el caso de una información que circuló sobre la candidata Melissa Urdinola, donde se manifestaba que declinaría su aspiración a la alcaldía. Al respecto, esto dijo la candidata. Están diciendo que voy a renunciar a la candidatura y yo quiero manifestarle a toda la comunidad bugueña que es mentira, que no voy a renunciar. Lo que sí puedo decirles es que renuncio, pero a todas esas habladurías, a todos esos memes, a toda esa desinformación, a todas esas campañas sucias y esas campañas dañinas que están haciéndolas en contra de la mía. No sé si qué pasa con las otras campañas, por qué no trabajan, por qué no muestran su trabajo, sus propuestas, como lo estamos haciendo nosotros, enfocados. Estoy desenfocada en mi trabajo, estoy enfocada desde un inicio, formando, construyendo nuestras propuestas y ahora trabajando, entregándolas a toda la comunidad. Yo os invito a las otras campañas que ya no loden más mi nombre, que ya trabajen por lo suyo y que me dejen trabajar también a mí, porque lo único que quiero es servirle a Buga. Y lo único que he sentido en todas estas caminatas, en todos estos recorridos, es el cariño de la gente. Y lo que se siente en Buga es que Buga quiere una mujer. Y esa mujer se llama Melissa Urdinola. Y tengo toda la disposición, toda la disponibilidad, todo el cariño para trabajar por mi Guadalajara de Buga. Solo restan 38 días para que los bugueños elijan quién será el nuevo gobernante para el periodo 2020-2023. Nuevamente los invito a una pausa comercial, pero ya continuaremos con más información en CNC Noticias Buga. La Casa del Disfraz de Los Ángeles trae para esta temporada de Halloween gran variedad de disfraces americanos y con trajes para toda ocasión para niños, jóvenes y adultos en todas las tallas. La Casa del Disfraz de Los Ángeles está ubicada en la calle Primera E Sur, número 1444, frente al parqueadero del barrio Los Ángeles en Buga. No se deje confundir, la Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles, y serán atendidos por su propietaria, Aida Luz Villegas. Gracias a todos nuestros televidentes y cibernautas que nos acompañaron a lo largo de esta emisión de noticias. No olvide visitarnos en las redes sociales. Recuerde que en Instagram y en Facebook nos encuentran como CNC Bugavisión, en YouTube como Guadalajara de Buga y nuestra página web es www.bugavision.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón.